En la mañana del 2 de junio de 1958, los esbirros de la tiranía batistiana Edilberto Torres Duani y Marciano Borges trasladaron hasta este lugar a los colaboradores del ejército rebelde Manuel Velázquez, Germán Grimón, Modesto Grimón y a Francisco Lores, más conocido como Pancho Lores. Ninguno de los cuatro pudo adivinar que serían cruelmente asesinados en una mañana clara que inspiraba más amor y paz que violencia. Después de un breve diálogo, se escucharon a la distancia las ráfagas y disparos. Hora más tarde, los cuerpos acribillados son encontrados esparcidos por este lugar. Y la mala noticia sería como pólvora por toda la ciudad. Se ha producido la matanza de Caguaibaje. No puede entenderse el crimen de Caguaibaje, la matanza de Caguaibaje, si no se conocen las circunstancias históricas que está viviendo Baracoa para ese momento de 1958. Estamos hablando del 2 de junio de 58. Baracoa es una ciudad abandonada a su suerte. Están por parte del ejército de la tiranía criminales connotados de Santiago de Cuba. Entre ellos está, por ejemplo, el teniente Gamboa. Y está también la presencia del esbirro de la tiranía, conocido como René Tapia Padrón Sargento, que han sido precisamente enviados a Baracoa para incrementar el clima de terror y de represión a la ciudad y a todo lo que tenga que ver con el ejército rebelde. Están también la presencia de dos criminales que están en Baracoa hace tiempo, como es el caso de Edilberto Torres Duane y Marciano Borges, que tienen ya una extensa hoja criminal de servicio en la ciudad. Habría que hablar, por ejemplo, de que el 21 de abril de 1958, casi un mes antes de la matanza de Caguaibaje, aparece muerto, baleado y torturado Germán Guzmán Romero en el río Macaguanico junto a otra persona que no se pudo identificar. Pero hay también dos crímenes que se cometen, que son los casos de Luis Zúñiga y Aurelio Azahares, donde ellos aparecen muertos y torturados en el Tureil. ¿Quiénes fueron las víctimas y por qué fueron asesinadas? En primer lugar, el caso de Manuel Velázquez. Manuel Velázquez no es asesinado por gusto. Es un colaborador eficiente del ejército rebelde que, a partir de su profesión como armero, ha estado reparando las armas del ejército rebelde y ha estado preparando municiones y enviándolas al frente guerrillero que está en la zona. Los vínculos de Manuel Velázquez con el ejército rebelde son conocidos en la zona y también se sabe que es un hombre de temperamento, un hombre muy valiente y que había estado dedicado a la revolución desde mucho tiempo antes y al movimiento 26 de julio. Mi papá era mensajero del ejército rebelde. Aparte de eso, él pertenecía al Partido Ortodoxo de Julio Antonio Mella. Y hay personas ahí mayores que lo saben, que yo he conversado con ellos y me lo han dicho. Por tanto, Manuel Velázquez no es un muerto casual. Es un héroe de nuestra ciudad y es, por tanto, uno de los hombres más importantes de la resistencia en Baracoa contra la dictadura batistiana. En el caso del joven Germán Limón, él también ha venido trabajando con el movimiento 26 de julio. Se ha estado dedicando a regar tachuelas en la carretera para ponchar los carros de la tiranía. Por la noche disparaba al aire para asustar y dar la imagen de que se estaba efectuando un combate. Y también hacía cualquier otra actividad que le diera el ejército rebelde en función de mantener en jaque a la tiranía y poder precisamente asustar y tenerlo casquito alejado de este frente guerrillero. Él era un adolescente revolucionario, participaba con el movimiento 26 de julio. Un día viene Torres y Marciano, se le un registro que yo espero en la panadería. El man se encontró, él trabajaba allí. Torres se quedó haciendo el registro y Marciano fue hacia el café. El man pensó que era una oportunidad para él matar a Torres. El man tenía un regolito marca U y Marciano andaba con una carabina. Él vio la desigualdad, si tuviera que enfrentarse entre él y el otro, y vio que no tenía posibilidad de reparar. Por eso decidió no tirar, no dispararle a Torres.
Después, en otra ocasión, volvió, se le citó, pero se arrepintió porque veía que había mucha diferencia entre ellos. En el caso de Modesto Grimón, padre de Germán, es la casualidad lo que lo lleva al acto de Cabibaje. Porque cuando Torres y Marciano lo van a buscar a la casa, a Germán, él, en un acto paternal, le dice a Torres que donde vaya mi hijo, voy yo también. Y el viejo dijo, no, si no es en mi casa, yo voy con él. Torres lo ha estado diciendo, engañándolo, diciéndolo que lo que le va a dar es un consejito a su hijo y que, por tanto, él no tiene que asustarse ni que tiene que preocuparse de la familia. Sin embargo, Marciano insiste y le dice a Torres que lleve también a Modesto Grimón. El caso de Francisco López es un caso más concreto, más específico, a partir del hecho de que Francisco López viene de Vega del Cobo, de Guinea, y desde allá tenemos información de que había estado vinculado con el ejército rebelde. Resulta que él tenía una panadería en el Jugo, la Vega del Cobo, y entonces él había tenido que dejar a la vieja y al hijo en la panadería del Jugo. La quemaron, entonces yo creo que migraron por ahí para los montes. ¿Quién quema la panadería? Los guardias de Batista. ¿Por qué quema la panadería? Porque decían que el pan de los rebeldes se lo suministraba a él, el Jou. Pero en el caso de Pancho López, él tiene un conflicto personal con Torres. ¿Hay varias versiones sobre eso? Resulta que ahí donde está la dulcería, ahí había un café que era de un indio, Samson. Entonces ahí se jugaba mucho con Pancho López, se pone a jugar con otro, con Torres. Torres era una gente muy con banchera, muy qué sé yo, qué sé cuánto. Y empiezan a jugar con otro. Y él le ganó casi 200 pesos a Torres. Entonces Torres, pues dice, no te voy a pagar, macho, que no voy a pagar nada. Me lo paga o yo hago algo. Torres tiene que pagarle y por tanto se queda con esa enemistad con Pancho López y aprovecha ese día cuando va saliendo, lo ve en el camino, lo ve frente a la panadería de Pello Pérez y le dice que se monte también en el carro y va a hacer algo de la verdad. Mi papá fue allá, trató de convencerlo de que se fuera para el monte, que él se iba a ser responsable de la familia, porque al otro día lo iban a buscar para matar. Cuando ya va desembocando, choca con la barriga el guardia. El guardia trae la ametralladora. A los 3 días fue que mi papá apareció y lo hallaron haciendo un cañadón tirado así, atrás de un pan. Ahí lo trajeron. ¿Cómo ocurren estos hechos? El día del suceso, yo voy a la casa de Germán, como amigo mío que era, para que él fuera a un andado conmigo. Y le digo, mira, el viejo me puso a desprender este viejo batidor de ese cuadro. Hasta que no lo termine, no puedo ir contigo. Y yo me senté esperando allí. En eso vimos el jipe de Torres Marciano. Enseguida que él lo vio, ya pensó que él podía tener riesgo. Y corrió para el fondo del patio para irse por una finca que había. Hay un hecho que es interesante, es una incógnita de la historia de nuestra ciudad, relacionado con la matanza de Cabibaje. Y es el hecho de que de los 4 que son asesinados, hay uno, Manuel Velázquez, que ha sido previamente avisado de que Torres lo va a buscar para matarlo. Un día antes del suceso, mi papá vino a la ciudad a resolver un problema particular y un amigo lo llamó, que tenía que ir en casa de Velázquez, alertarlo que se fuera ese día, que se tenía que ir ese mismo día para el monte, porque al otro día lo iban a buscar para matarlo. Vienen y entran. Había una puertecita aquí. Cuando ya va desembocando, choca con la barriga el guardia. El guardia trae la ametralladora. Mi papá no da chance a nada porque, figúrate, chocó ahí barriga con barriga. Y dice, bueno, vamos allí. Mandó a tener una mochita aquí y la soltó. Ya ahí cuando salió ahí, sí. Ahí ya no hubo para nadie. Mi papá fue allá, trató de convencerlo de que se fuera para el monte, que él se iba a ser responsable de la familia, que le contara todos los problemas que él tenía en su casa, para él asumir la responsabilidad de la casa. Por último, le prometió que sí se iba a ir y mi papá ya lo dejó, pensando que el hombre se iba. A los 3 días fue que mi papá apareció, porque mi papá se fue corriendo. Todos los tiros se lo dieron por atrás. Mi papá vino a levar atrás. Los hoyos eran así, si me acuerdo. Yo dejé uno de los lomos de agua arrastrando. Y eso fue porque Rafael Velázquez tenía conexiones con un oñate que había ahí que era Caquito, que tenía el hijo que era Caquito. Dice, bueno, un papelito para sacarme el hermano de allá,
para ver si lo enterraron. Y lo hallaron así en un cañón tirado así, atrás de un palo. Ahí lo trajeron. Los demás no sabían nada, pero Manuel Velázquez sí sabía que su vida corría peligro y que Torres tenía las órdenes de la intención manifiesta de asesinarlo. Y está entre los caídos ese día, desgraciadamente, para la historia de la revolución y para la historia de nuestra ciudad. Se convirtió en el crimen masivo más monstruoso que recuerda la historia de Baracoa en su lucha contra la tiranía batistiana. Como ha podido apreciarse, en el monumento erigido a los caídos, falta el nombre de Francisco Lores. ¿Por qué? Cuando se construye el monumento en el Alto de Cahuebaje, el nombre de Pancho Lores, Francisco Lores, está junto al de Manuel Velázquez, el de Germán Limón y Modesto Limón. Después se retira. ¿Por qué quitan la tarja y por qué desaparece como mártir? Porque él fue bien identificado y se le puso una tarja allí en el monumento y estaba en el centro de veteranos. La justificación que se ha dado para que se retire han sido varias. Entre ellas, por ejemplo, que él no era de Baracoa y que por tanto no debía estar ahí. Y la otra es que ha habido una acusación de que se ha planteado que Pancho Lores era chivato de la tiranía, lo cual no tiene una justificación histórica. Eso habría que analizar con profundidad. Y se resulta significativo pensar, bueno, si Pancho Lores es chivato de la tiranía, ¿por qué lo matan? La tiranía no mata a su propio chivato. Considero una injusticia histórica que no esté el nombre de Francisco Lores en el monumento que eterniza los mártires de Baracoa en el Alto de Cahuebaje. El crimen se había cometido. La ciudad se estremeció de terror, pero dio más fuerza a la lucha revolucionaria, ya que 5 meses más tarde, Torres fue ajusticiado en el combate de Guamá el 4 de noviembre, y Marciano Borges, luego del triunfo de la revolución, sería juzgado por los tribunales revolucionarios y condenado a pena de muerte por fusilamiento.